Actualidad, un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te invita a la entrega de despensas este sábado 3 de octubre a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia. 534 Chestnut Street en Nashville. Permanezca en su vehículo. Cajuela abierta y espacio libre para los alimentos. Solo una despensa por coche. Entrega de despensas sábado 3 de octubre a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia. 534 Chestnut Street en Nashville. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz martes para todos ustedes que nos están viendo en nuestra comunidad y también a los que nos están escuchando en El Jefe Informa 105.3 FM. Bienvenidos a una emisión más. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo se pueden registrar para votar, porque próximamente se vienen las elecciones, así que si sabe de alguien que todavía no se ha registrado, comparta esta información, es muy importante. Antes de irnos con la entrevista, queremos invitarlos este jueves 1 de octubre a la gran apertura de Majestic Latino Beauty Salon. Ven y comparte con nosotros en esta fiesta en el 461 Morton Avenue aquí en la ciudad de Nashville, este jueves 1 de octubre de 4 a 6 de la tarde. Ahí les ofrecen cortes de pelo para hombres, mujeres, niños, también tintes, rayos, mechas, balayage, queratina, maquillaje para toda la ocasión, pestañas, uñas y también servicio de mesoterapia. Vengan y conozcan estas nuevas instalaciones de Majestic Latino Beauty Salon. Ahí habrá también comida, bebidas especiales y muchas sorpresas. Fiesta de apertura en Majestic Beauty Salon este jueves 1 de octubre de 4 a 6 de la tarde en el 461 Morton Avenue en Nashville. Ahí los esperamos y ahora sí vamos a darle la bienvenida a César Bautista, él es manager de campañas de Turk Vota. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Hola, Marifer, muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y tenerme aquí con ustedes. Gracias a ti por darnos la entrevista el día de hoy, por acompañarnos en este martes que nos amaneció un poquito frío el día de hoy. Y pues vamos, sí, ¿verdad? Y vamos a estar hablando sobre cómo se pueden ya registrar para votar. Uno se le pasa, ¿verdad?, la fecha ahorita con tantas cosas que están sucediendo. Entonces, junto con César, nos vamos a poder guiar más o menos cómo pueden registrarse. Él nos va a ayudar, nos va a dar también información de cómo puede Turk Votes ayudarlos. Así que, César, ¿qué te parece si empezamos con una introducción sobre Turk Votes? Y también, si quieres, un poquito de tu papel como manager de campañas, platícanos, cuéntanos cómo fue que empezó Turk Votes. Adelante. Sí, claro, Marifer. Bueno, pues Turk Votes, o en español así Turk Vota, se inició hace 2 años de nuestra organización de hermana Turk. Ya por varios tiempos estuvimos pensando en cómo se puede mover el voto inmigrante y demostrar más poder que la comunidad tiene para cambiar diferentes elecciones. A través como Turk, pues no podríamos hacer eso, por es otro tipo de organización. Entonces, claro, en el 2018 lanzamos ya oficialmente Turk Vota, que es una organización que tiene el poder, la habilidad de movilizar el poder político en las comunidades para apoyar a candidatos que vayan a luchar por la comunidad inmigrante, pero más que nada en poder crear esa fuerza del voto inmigrante aquí en Tennessee. Entonces, eso es un poquito de lo que Turk Vota se enfoca y nuestras metas. Y pues claro, en el 2018 fue nuestro lanzamiento, donde se pudo ganar varias posiciones al nivel estatal durante esas elecciones. El año pasado, como muchos saben, fueron las elecciones del alcalde, las elecciones del concejal de Nashville.
y pues varias personas que nosotros estamos apoyando, que son personas, candidatos en el tiempo que van a apoyar a la comunidad inmigrante, que sí veían que la comunidad inmigrante que iban a ser, que son parte de la comunidad y que hace que la comunidad siga creciendo. Estos fueron los candidatos que decidimos apoyar, quien iban a defender a los derechos de los inmigrantes, y pues varios de ellos ganaron en sus posiciones como concejales aquí en Nashville. Y pues ahora, claro, nos estamos moviendo para las elecciones de este año. Ay, sí, porque ya se vienen, ahorita en noviembre nos queda casi más o menos un mes, y precisamente vamos a estar hablando de cómo puede la gente hacer escuchar su voz, y más sobre pues la gente hispana, la comunidad hispana, y aquí en Nashville, bueno, ya tienen a alguien que los puede guiar, puede ayudarlos a poder registrarse, que es Dirk Votes. Y ya se viene la elección, como estábamos diciendo, ¿qué fechas importantes debe uno de saber? ¿Qué es lo que se viene ahorita ya para registrarse? ¿La última fecha para que se puedan registrar para votar, César, cuál es? Bueno, miren, ahorita la fecha más importante que todos debemos de saber es la fecha límite para registrarse para votar. Muchas personas tal vez vienen de otros estados, y cada estado tiene un poquito de diferencia con sus leyes para registrarse para votar. Entonces, para Tennessee, para Tennessee específicamente, la fecha límite para registrarse para votar es el 5 de octubre, que es el próximo lunes. No importa cuáles elecciones vayan a haber, si hay elecciones locales, si hay elecciones estatales en el futuro, Tennessee requiere de que todos los que sean elegibles para votar se registren 30 días antes de cada elección. En este caso, ya es el 5 de octubre. Entonces, ahorita mismo, un llamado para todas esas personas que son elegibles para votar, que se registren antes o para el 5 de octubre, porque ya todos los que se registren después del 5 de octubre no van a poder votar en las elecciones de noviembre. Ah, qué bueno que mencionas eso. Ya si se pasa del 5 de octubre, pierde esa oportunidad de poder votar. Y ahorita esas elecciones pues son muy importantes. Ya es para quién va a ser presidente. Ojalá ustedes sí se registren. Es muy importante que la gente pues haga esta tarea, esta es su parte muy importante, y ustedes, las personas que pueden votar por mucha gente que quizás no tiene la oportunidad de votar por una cosa u otra, por un estatus legal, porque por muchas razones, y ustedes que tienen la oportunidad de votar, háganlo. Ustedes tienen el poder de poder elegir el próximo presidente, así que regístrese, ya como dijo César, el próximo lunes es el último día para que se registre, y de hecho vamos a estar platicando, César, de cómo pueden registrarse. Y vamos a con un pues el principio, hay que empezar por el principio, como dicen por ahí. ¿Cuál es el primer paso que deben de tomar para poder registrarse, César? Bueno, para dar primero los pasos es de saber quién es elegible. Y en Tennessee, las personas que son elegibles para registrarse son personas que ya son ciudadanas estadounidenses, o sea que ya ya se hicieron ciudadanos, sea porque nacieron aquí o porque ya pasaron por el proceso de naturalización. Son personas también que tengan los 18 años o mayor de edad, o si van a cumplir los 18 años el mero día de las elecciones. Muchas personas no saben de que si tú vas a cumplir los 18 años antes de cada elección o el mero día de las elecciones, usted ya puede registrarse de una vez, ¿verdad? Entonces, ser ciudadano estadounidense, tener más de los 18 años de edad, y claro que sean residentes en Tennessee, o sea que vivan en el estado. Esos son los tres requisitos para que uno pueda registrarse, y incluso que no vayan a tener una felonía en su récord criminal. Esos son los requisitos, porque a veces lo que pasa es de que cuando uno tal vez tiene una felonía en su récord, les quitan sus derechos para votar. Entonces, eso es algo muy importante de saber, ¿verdad? Pero esos son los requisitos para que uno se pueda registrar. Y pues claro, cuando ya está listo,
hay tres formas que usted puede registrarse para votar. Una, lo puede hacer en línea, ¿verdad? Por primera vez, hace 2 años, si no me equivoco, el estado de Tennessee ha dado la oportunidad para que gente se registre en línea. Bien fácil, la página de web que todos pueden visitar es govotetn.gov, govotetn.gov. Ahí usted puede empezar su aplicación de registración para votar y de una vez lo puede hacer en línea. También la otra forma que lo puede hacer es de ir a su comisión de elecciones en su condado, ¿verdad? Y pedir la aplicación física ahí mismo. Ahí mismo la puede llenar y se la puede entregar a los de las oficinas de las elecciones. Y claro, ¿verdad? Sabemos que por lo de COVID, tal vez uno no se quiera sentir muy cómodo de ir en persona. También lo puede imprimir desde su casa, puede imprimir la aplicación, llenarla y mandarla por correo, ¿verdad? Pero creo que ahorita, para estar seguros, en líneas sería lo más fácil para que uno se registre para votar. Wow, qué bueno que mencionas eso, porque mucha gente todavía no quiere salir, no se siente segura. Entonces, lo más seguro y quizás más rápido es registrarse por línea. Vamos a dar los detalles más adelantito de cómo se pueden registrar por línea. Vamos a ir a un corte comercial antes, César. Ahorita regresamos con esa información. Y antes de irnos a comerciales, también queremos darle las gracias a Mecánico a Domicilio. Si ustedes tienen algún problema con su auto que ya no le está funcionando, que de verdad ya está harto, llame a Mecánico a Domicilio. Ellos le pueden ayudar con su problema de auto aquí en Nashville y sus alrededores. Pero llámele al 615-810-6420. Regresamos con más aquí en nuestra comunidad y en El Jefe Informa. Ya volvemos. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también, y nuestros amigos de Flying Wheels Auto pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheels Auto tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas. Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te ayuda a seguir las normas con el Departamento de Salud y te da totalmente gratis las mascarillas para que puedan seguir las indicaciones de la ciudad. Llega donde esté la camioneta de El Jefe y obtén tu mascarilla. Hashtag El Jefe Siempre Contigo. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te invita a la entrega de despensas este sábado 3 de octubre a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia. 534 Chestnut Street en Nashville. Permanezca en su vehículo. Cajuela abierta y espacio libre para los alimentos. Solo una despensa por coche. Entrega de despensas sábado 3 de octubre a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia. 534 Chestnut Street en Nashville.
Continuamos con mucho más. Muy buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en nuestra comunidad, en nuestro Facebook, el Jefe FM, y también en el Jefe Informa 105.3 FM. Estamos hablando sobre cómo registrarse para votar, pero antes de seguir con César Bautista de Turk Votes, déjenme invitarlos este jueves 1 de octubre a la gran apertura de Majestic Latino Beauty Salon para que vengan y compartan con nosotros esta fiesta de apertura en el 461 Morton Avenue en la ciudad de Nashville. Ahí les ofrecen cortes de pelo para hombres y mujeres, también para niños, tintes, rayos, mechas, balayage, queratina, maquillaje para toda la ocasión, pestañas, uñas y también servicio de mesoterapia. Así que vengan y conozcan estas nuevas instalaciones de Majestic Latino Beauty Salon este jueves 1 de octubre de 4 a 6 de la tarde. Vengan porque vamos a tener comida, bebidas especiales y muchas sorpresas este jueves 1 de octubre en el 461 Morton Avenue en la ciudad de Nashville de 4 a 6 de la tarde. Ahí los esperamos. Y ahora sí estamos de vuelta con César Bautista. Él es manager de campañas de Turk Votes, que ya nos dio una pequeña introducción de esta organización y cómo están ayudando también aquí a Nashville a que puedan registrarse para votar. Y nos diste el paso, uno de los pasos importantes, también requisitos para poder votar, para poder registrarse, que mencionaste que sean residentes de Tennessee, tener ya la mayoría de edad. ¿Y cuál fue el tercero, César? Ser ciudadano estadounidense, ¿verdad? O sea, que usted ya es importante. Ciudadano. Ajá, y ya con eso uno ya se puede registrar para votar. Qué bueno, ahí están los requisitos. También estabas mencionando el primer paso y hay unos tres pasos, ¿verdad, César, que uno puede seguir más fácil para poder registrarse? Y también estabas mencionando que se puede hacer por línea, más fácil y más rápido. Sí, es más fácil y más rápido hacerlo por línea porque uno lo puede hacer con su teléfono, su computadora. En la página de web es govote.gov, ¿verdad? govotn.gov, ahí es donde uno puede iniciar su formulario para registrarse para votar. Ándele. Entonces, si usted pues conoce a alguien que no se ha registrado y usted sabe, tú puedes votar, dile, vota por mí, regístrate para que puedas votar en las próximas elecciones. Así que ustedes también, si no tienen la oportunidad de votar, pueden alentar a ese amigo, ¿verdad, César? A ese familiar, a que pueda registrarse y así votar más adelante. Vamos a platicarles sobre los otros pasos, César, para que se puedan registrar. Ustedes también les pueden ayudar, ¿verdad? En Turk Votes. Sí, ahí si nos pueden contactar para más información o si necesitan asistencia en cómo llenar su aplicación. Nuestro número de teléfono es el 615-414-1030, 615-414-1030. Si por cualquier razón no les podemos contestar en el momento que llamen, mándenos un mensaje de texto, es la forma más rápida que podemos también contestarle a las personas. Pero Marifer, como tú mencionaste, ¿verdad? Ahorita creo que ya las elecciones han cambiado durante los últimos años. Antes creo que era así por un candidato, por tal cosa, pero ahora ya estamos votando por nuestras familias, ¿verdad? Para que nuestra comunidad tenga un mejor futuro, para la persona que tal vez no puede votar, pero nuestro voto va a impactar sus vidas así de ellos también. Eso es algo muy importante que todos deben recordar, que su voto va a impactar muchas familias que no pueden votar aún, no necesariamente porque tal vez sean indocumentados, pero tal vez esos jóvenes que aún no tienen los 18 años de edad, pero sí son ciudadanos, ¿verdad? Tal vez esas personas que tienen una discapacidad y no pueden votar, ¿verdad? Tal vez para esas personas que son residentes y ya están muy cerca de hacerse ciudadanos, ¿verdad? Ustedes, su voto va a impactar la vida de muchas personas. Entonces, háganse votar, regístrense. Así es, y por la gente, por el futuro también de sus hijos también. Es muy, muy recomendable que él se registre. Vamos por unas preguntitas aquí en el WhatsApp que ustedes también los pueden hacer al 615-992-1640. Mandar un mensajito, dice por acá, pregunta, me registré para votar en otro estado y me acabo de mudar para Tennessee. ¿Tengo que registrarme otra vez?
Sí, ese sí, usted tiene que registrarse otra vez. Ese es un buen punto. Si usted se ha cambiado de domicilio, tiene que registrarse otra vez. En este caso, porque viene de otro estado por seguro. Pero digamos que también usted se está cambiando de domicilio. Tal vez vivió en el condado Rutherford y ahora vive en Nashville. Tiene que registrarse otra vez porque ahora usted pertenece a un nuevo distrito político que usted va a estar votando por diferentes candidatos que no van a estar en el boletín en el mismo como el condado Rutherford. Entonces, si ha cambiado de domicilio, aun si es de condado a condado o en el mismo condado, pero si ha cambiado domicilio en general, se tiene que registrar otra vez. Ok, entonces, aunque se haya mudado hace poquitito, tiene que registrarse de nuevo si ya se registró. Gracias, César, y gracias también a la persona que mandó esta pregunta. Y por ahí, cuando uno se está registrando, César, ¿hay algunos documentos que le piden que tengan así a la mano, que vayan a necesitar cuando se estén registrando? No, la respuesta es no. Ahí, si uno lo hace usando el papel, así la aplicación física, no les preguntan por nada. Usted nomás tiene que asegurarse que está llenando la aplicación completamente bien, poner su nombre, domicilio actual, en dónde nació, o sea, todas sus diferentes cosas que le van a preguntar, llénelo y entréguelo. Si lo va a llenar en línea, lo único que le van a pedir en línea, que es diferente con la aplicación de papel, es que le van a preguntar por su licencia, por su número de licencia. Ve que cada licencia de uno tiene un numerito ahí que nos identifica que esa licencia le pertenece a uno. Eso ahí se lo van a pedir cuando usted se vaya a registrar en línea, porque así es más fácil para que encuentren su firma digital, porque así usted va a firmar su aplicación en línea. Ah, ok. Entonces, licencia, que tenga una licencia válida de aquí de Tennessee y así lo va a poder registrarse en línea. Si ustedes tienen preguntas, pueden llamar también aquí a cabina 615-732-5333. También nos pueden mandar un mensajito de texto aquí al WhatsApp 615-992-1640. Y bueno, acá en el WhatsApp, de hecho, ahorita nos acaban de mandar un mensajito. Dice, mi hijo cumple 18 años el 23 de octubre. ¿Se puede registrar para votar? Sí, si ya es ciudadano, su hijo, él ya se puede registrar para votar, con tal que tenga los 18 años para el día antes o el día de las elecciones, él ya se puede registrar para votar. Ok, con que tenga 18 años antes de que se hagan las elecciones, usted puede registrarse ya para votar. Y Correcto. también dice por acá. Antes vivía cerca de la Tusculum y ahora vivo cerca de Murfreesboro Road. Dice, tengo que cambiar mi dirección aunque siga en el condado de Davidson. Oh, ok. Me van a preguntar, sí, tiene que cambiar su, si usted se mudó pero está en el mismo condado, se tiene que registrar otra vez porque usted tal vez ya vive en otro condado concejal, ¿verdad? Que es muy diferente. Ah, okay. Una cosa muy importante de estas elecciones es de que sé que todos tal vez ahorita están atentos en las elecciones presidenciales, pero también recuerden de que ustedes van a estar votando por un nuevo senador que nos va a representar en Washington, ¿verdad? Tennessee es uno de los pocos estados que también la gente va a estar votando por un senador. Estas son las personas que nos representan en Washington. También la legislatura de Tennessee, o sea, me refiero los senadores y representantes que hacen nomás las leyes en el estado de Tennessee, también ellos van a estar en el boletín cuando usted vaya y vote. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un representante estatal y vamos a votar también por un senador para Washington y ahí también el presidencial. Entonces, dependiendo en donde usted viva, va a saber quiénes son los candidatos quienes están corriendo para su área localmente. Entonces, por eso es muy importante de que si usted vive en Madison y se cambió para Enoch, aun siendo Nashville, ya pertenece en otra área, entonces tiene que registrarse para votar otra Okay. vez. Qué bueno que mencionas eso, aunque esté en el mismo condado, entonces tiene que cambiar cualquier cosita, tiene que tenerlo bien al corriente, todo actualizado, su información, para que no haya ninguna falla ahí después. Para la gente acá, mira, nos están preguntando dónde se puede registrar para votar. Acá en el WhatsApp nos están Bien. preguntando.
Sí, mire, puede ser en la página de web que se llama govotn.gov, govotn.gov, G-O-V. Esa sería la forma más fácil y más rápida. También usted puede ir a la Comisión de Elección de Nashville, ¿verdad? Ahí también pueden pedir la aplicación en persona de una vez, ahí llenarlo y entregárselos a las oficinas ahí mismo. O lo puede mandar por correo, lo puede imprimir y lo puede mandar por correo también. Ah, ok. Aquí estoy viendo, de hecho, la página y veo que está en inglés. No está la encuesta o el formulario en español, ¿verdad? No, es la aplicación está en inglés. Ok. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con ustedes, César, por si se atoran en una pregunta, no están seguros de qué responder. Sí, ahí nos pueden llamar también para dejarles saber este domingo que viene un equipo de Turk Bota va a estar en las locaciones de Plaza Mariachi porque se va a ver un Farmers Market ahí. Ahí también, okay. Si usted logra ir, ahí también lo podemos ayudar a registrar para votar en persona y nosotros mismos vamos a entregar esas aplicaciones en persona para que usted esté listo para votar en noviembre. Ay, qué bueno, este domingo, ¿verdad? Sí, este domingo, sí, okay. Este domingo, y recuerden de que este es el último domingo antes de la fecha límite. Ok, ¿cómo a qué hora van a estar ahí disponibles, César? Entre las 12 de la tarde a las 3 de la tarde. Ok, entonces este dominguito, si quiere asegurarse más de que responda mejor a esta encuesta, puede ir ahí con ellos en Plaza Mariachi, ¿verdad? De 12 a 3. Sí. Ah, ok. Gracias, César, por darnos esa información. Ahí está para ustedes. Por acá en el WhatsApp dice, ya me registré y es mi primera vez. ¿Qué es lo que debo de esperar el día para votar? Dice, ¿solamente se vota para el presidente o hacen otras preguntas? Sí, es una buena pregunta. Bueno, miren, cuando uno ya está registrado para votar, les van a mandar una tarjeta que por correo, y en esa tarjeta va a tener los diferentes distritos donde usted vive, así usted sabe en qué categorías usted va a estar votando. Eso se les va a llegar por correo. Típicamente, cuando usted va a ir a votar, si usted lleva esa tarjetita, es más fácil que lo encuentren en el sistema, pero no es necesario que la tengan con usted cuando vayan a votar. Lo que sí tienen que tener con ustedes cuando vayan a votar es un ID con foto. Ese puede okay. ser su licencia, su pasaporte, pero tiene que ser un ID del estado para que usted pueda votar. Si usted va a votar y no tiene su ID, no lo van a dejar votar y se tendrá que regresar a su casa para ir por su ID. Entonces, eso es lo más importante, que tengan su identificación con foto, ¿verdad? Uh-huh. Otra vez al punto que estaba hablando, cuando vayan a las urnas y voten, van a votar por los candidatos presidenciales, van a votar por los candidatos que están corriendo para ser senadores allá en Washington, que van a representar Tennessee, y van a estar también votando por los candidatos que estén corriendo en su área para ser la parte de la legislatura de Tennessee. Recuerden que la legislatura de Tennessee es como un congreso más chiquito, nomás para Tennessee, y estas son las personas que hacen las leyes en el estado. Entonces, digamos, si queremos licencias en Tennessee, la legislatura son las personas quien lo pasaría, no Washington, ¿verdad? Si queremos igualdad de matrículas para estudiantes indocumentados, la legislatura de Tennessee son los que pasan ese tipo de leyes, no Washington. Entonces, cada nivel de gobierno hace su propio propósito. En este caso, es la legislatura de Tennessee. Entonces, si tienen más preguntas en César, está bien la legislatura, pero ¿quiénes son los de mi área que me están corriendo? ¿Cuáles son las personas que ustedes están recomendando después? Uh-huh. Yo voy a tener más información en nuestra página de web como nos vayamos acercando a las elecciones. Ándere, gracias, ahí está por mandar la preguntita, dice por acá César, dice, gracias César y Marifer por toda la información, acabo de escuchar que se ocupa la licencia. Dice, suspendieron mi licencia, si tengo el número de mi licencia, ¿aún me puedo registrar? Aunque esté suspendida, ¿todavía se pueden registrar? Sí, si se pueden,
Si la tiene vencida, sí. Puede aún intentarlo sin la licencia, porque, como repetí, la licencia la necesitan en línea para obtener su firma digital, ¿verdad? Y eso es que si uno tiene, a veces no, a veces dejan que sigan registrándose sin la licencia, y a veces sí están pidiendo eso. Pero de todos modos, si usted encuentra dificultades llenando su aplicación para votar en línea, llámenos, ¿verdad? Para que nosotros veamos de qué otra forma usted se puede registrar. Esa parte nomás la piden por la versión en la página de web, pero si usted llena la aplicación de papel, pues esa no pide nada de eso, nomás se tiene que asegurar que la entregue en persona o por correo. Ok. Y también asegurarse que la licencia esté vigente. Sí, cuando ustedes van a ir a votar, sí, que esté vigente preferiblemente. También pueden llevar su pasaporte, si están en las Fuerzas Armadas, también pueden llevar un ID de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Casi todo tipo de identificación pueden llevar. Si es que alguien ya se naturalizó y ya es ciudadano, de esa forma ven que cuando uno se va a naturalizar les dan como un certificado con su nombre y foto, también eso lo pueden llevar para identificarse cuando vayan a votar. Es casi una identificación del gobierno, no necesariamente tiene que ser una licencia. Lo único que no aceptan son IDs de estudiantes. Eso es lo único que no aceptan para que uno vaya y vote. Tiene que ser un ID del gobierno. Ahí está. Asegúrese que sea un ID del gobierno y, bueno, también que esté vigente y tener sus documentos en orden. César, por acá en el WhatsApp, gracias de verdad por mandar sus preguntas. También lo puede hacer en el Facebook Live. Acuérdese que estamos en Facebook Live, también puede hacer su comentario ahí. Dice, yo no conozco los otros candidatos que no son presidenciales. ¿Dónde puedo tener más información sobre estos candidatos de mi área? Claro, bueno, miren, primero tenemos que ver en qué área usted está viviendo. ¿Verdad? Hay diferentes partes del estado de Tennessee que hay varios candidatos que están corriendo por esa específica área que usted tal vez pueda vivir. Si nos pueden llamar otra vez al 615-414-1030, ahí le podemos ayudar a encontrar en qué área usted vive y cuáles son tal vez los candidatos que estén corriendo en su área. Sí, eso ya va a depender en qué área uno vive. Ah, mira, y van a tener más información un poquito, se van a dar más, una idea más de quién vota, quién le conviene, por quién quiere ir, y no solamente para los presidentes. Muchas gracias, César. ¿Quieres comentar algo más que nos faltó? Ya se viene también el debate el día de hoy, va a estar bueno. ¿Y tienes alguna otra cosa que agregar ahorita que se van a registrar? Claro, miren, pues de recordar de verdad que la fecha límite es el 5 de octubre, ¿verdad? Traten de registrarse antes o el día del 5 de octubre. Si alguien me dice, César, acabo de encontrar 30 personas en la ciudad de Shelbyville que pueden votar, pero no se registraron, pues no van a poder votar. O sea, son 20 votos, ¿verdad? Recuerden de que las elecciones se han ganado y se han perdido por a veces 5 votos, 30 votos, ¿verdad? Wow. Recordemos de que estas elecciones, sí, son las del presidente. Yo entiendo, son muy populares esas, pero también van a estar votando por un senador de Tennessee, ¿verdad? Alguien que nos va a representar a todo el estado en Washington, ¿verdad? Ellos tienen bastante poder también en el Congreso. Tenemos la legislatura de Tennessee, son las personas que hacen leyes nomás en el estado, nomás en Tennessee. Si ustedes tal vez a veces se quejan, ¿por qué tal vez es tan caro el ticket que me dieron en la carretera? ¿Por qué el estado los tiene tan caros? ¿O por qué tal vez no hay más leyes pro inmigrantes? Uh-huh. Es porque estas son la legislatura. Son personas que hacen leyes nomás en Tennessee. Entonces también ellos están corriendo para ser reelegidos y uno tiene que votar en esas áreas, porque esas son elecciones que no mucha gente vota, muy pocos hacen la diferencia, pero son personas en poder que van a impactar las vidas de todos más frecuente que las del Congreso o las del presidente. Entonces es algo muy importante que todos debemos de saber. Y pues con eso, ahí si tienen preguntas, llámenos al 615-414-1030. Mándenos un mensaje de texto si no les podemos contestar en el momento, pero recuerden, el 5 de octubre es la fecha límite en Tennessee para registrarse. Ya después del 5 de octubre nos vamos a preparar para ir a votar, a que ya falta muy poco para eso.
Así es, ya casi un mes nos queda para, un poquito más del mes para poder votar. Y tienen una página de Facebook, también si quieren más información, quieren estar actualizados. Sí, miren, a la página de Facebook que tenemos es Turk Votes, así como suena Turk Votes, TIRC, TIRRC, y después Votes, VOTES. Ahí okay. Nos pueden encontrar, mandar un mensaje también, ahí pueden hacerlo. Ahí vamos a estar poniendo más información sobre diferentes candidatos. Tal vez están en su área, pero ahí vas a ver más información y más importante en cómo usted puede ayudar a que la gente se registre, a que la gente vaya y vote también. Una cosa es que se registren, otra cosa es que vayan y voten. Así es, si se va a registrar, pues vote ya después. Así es, gracias, muchas gracias, César. También gracias a la gente que estuvo en sintonía con nosotros, que nos mandó las preguntitas. Gracias por esa información. Y César, pues nos vemos la próxima vez que estés con nosotros en nuestra comunidad y en El Jefe Informa. Y de nuevo, te agradecemos por el tiempo de hoy y también por la información. Muchas gracias al jefe por el espacio, por la oportunidad, y ahí nos vemos pronto. Así es, gracias César, y también les queremos agradecer y también invitarlos, ¿por qué no?, a esta gran apertura de Majestic Latino Beauty Salon para que vengan y compartan con nosotros en esta fiesta en el 461 Morton Avenue aquí en Asheville, este jueves 1 de octubre de 4 a 6 de la tarde. Ahí les ofrecen cortes de cabello para hombres, sus hijos también, para las mujeres, tintes, rayos, mechas, balayage, queratina, maquillaje para toda la ocasión, pestañas, uñas, mesoterapia. Vengan y conozcan estas nuevas instalaciones de Majestic Latino Beauty Salon. Ahí tendremos comida, bebidas especiales y muchas sorpresas. Los esperamos este jueves 1 de octubre de 4 a 6 de la tarde. Y este sábado 3 de octubre, también los invitamos a esta entrega de despensa de comida en el 534 Chestnut Street, aquí en la ciudad de Nashville. Venga desde las 9 de la mañana, ahí vamos a empezar a dar estas despensas hasta agotar existencia. Puede encontrar más información en nuestra página de Facebook, El Jefe FM. Y también este sabadito 3 de octubre vamos a tener también en vivo el partido de Nashville Soccer Club, que se van a enfrentar ahora con New England Revolution, y van a poder disfrutar este partido en vivo aquí en nuestra sintonía 105.3 FM. También en el Facebook Live vamos a estar ahí pues dándole la oportunidad de que pueda compartir con nosotros algún comentario que tenga que hacer sobre el jugador, alguna jugada ahí que le gustó. Como siempre, le damos el espacio para que pueda estar con nosotros y acompañarnos. El Jefe FM es la estación oficial de Nashville Soccer Club. Yo me despido de nuestra comunidad, de nuestro Facebook. Muchísimas gracias por acompañarme, su servidora Marifer Morales. Sigue acompañándome a nosotros, que seguimos aquí en sintonía en el 105.3 FM con más música y más programación con noticias y más chismes. Gracias, que tengan muy bonito martes y hasta la próxima. Se me cuidan y nos vemos en la otra emisión de nuestra comunidad y El Jefe Informa. Bye bye. Hasta la próxima edición de El Jefe Informa. Temas de actualidad, invitados de la comunidad, eventos sociales, entrevistas y más. Esto fue El Jefe Informa aquí en El Jefe. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te invita a la entrega de despensas este sábado 3 de octubre a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia. 534 Chestnut Street en Nashville. Permanezca en su vehículo. Cajuela abierta y espacio libre para los alimentos. Solo una despensa por coche. Entrega de despensas sábado 3 de octubre a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia. 534 Chestnut Street en Nashville. Nuestra comunidad.
un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.